he estado llorando toda la semana, ya se habrán dado cuenta, y otra vez voy a llorar. Ya estoy diciendo al profeta. Todos llegamos por un sueño, porque teníamos un objetivo, una meta que queríamos cumplir. Yo creo que nunca creíamos que fuera a ser de esta manera. Para eso tiene que haber mucha gente que confíe en ti, como lo es cada uno de mis profesores. En el último gran casting, ni siquiera confiaba en mí. Pero una persona, la primera persona que se acercó, y fue Héctor Martínez, me dijo: ¿estás listo para lo que viene? Y yo le contesté: sí. No sabía que venía. Buen punto. Muy caro. Y solo quiero decir unas palabras de: si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Si no eres feliz cuando cantas, ¿para qué cantas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hablas con el corazón, nada más importa. Claro, así es. Yo soy, aquí está. Mi querida maestra Guille, todo tiene solución. Los problemas se hicieron para resolverse. Mis compañeros ya son parte de mí. Todos ustedes son parte de mí. Si hay algo que yo respeto mucho en la vida, son mis maestros. Se preguntan, ¿yo por qué les digo profes a todos? Para mí, toda la gente tiene algo que enseñarme, sea para bien o para mal. Y todos ustedes me han llenado de tantas cosas positivas y han hecho sacar una parte humana que nunca había sacado. Y eso es lo que agradezco, que hay un pulido ese carboncito. Y que ahora, en vez de ser diamantes en brutos, seamos brutales diamantes. Porque todos lo son. Todos los que están sentados aquí lo son. Y yo no quiero decir nada más que los amo a todos. Y gracias por la oportunidad.